complicado desde el principio. Sabemos que plantar cara al Futsi era muy complicado. Habíamos planteado el partido que queríamos que fuera largo y que se decidiera al final, pero algunos errores que hemos tenido a balón parado y alguna pérdida nos ha hecho ya pasar al plan B, que era intentar remontar en la segunda parte con portero jugador como hemos intentado. Pues llegan algunas preguntas, en este caso Francho Dieste. En primer lugar, quiere felicitar al equipo por representar al Fútbol Sala Femenino Aragonés en la Copa y preguntarle qué le ha llevado a hacer un planteamiento tan valiente en este partido ante un rival tan poderoso. Bueno, valiente depende de quién lo mire, porque me he pegado más rato en mi campo defendiendo que yendo por el balón. Pero bueno, al final creíamos que era la mejor forma posible de plantarle cara al Futsi. Y al final, con la juventud que tenemos y la falta de experiencia, creo que esa era la única forma de conseguir sacar algo positivo. Pero al final, el Futsi tiene mucha calidad. Ha perdido un partido en toda la temporada, era muy complicado. Apunta también que ha sido un precioso detalle que haya participado todas y cada una de las canteranas en el encuentro. Claro, al final nosotros somos un equipo que lleva 10 años, primer año en primera división, primera participación en Copa de la Reina. Tal y como en el partido hemos creído que lo mejor era que todas las jugadoras disfrutaran de la experiencia, incluso las tres porteras que hemos traído, es un premio para ellas. Preguntan también, ¿dónde está el techo de estas chicas? El techo de estas chicas, donde ellas quieran, al final ellas son las que tienen la calidad para jugar, la juventud para crecer. Al final, lo único que hacemos el cuerpo técnico es intentar que ellas maduren y que ellas aprendan el juego. Pero el techo lo tienen ellas. Ellas saben dónde se lo van a poner. Daniel López, Futsal Corner, viene diciendo que ustedes llevan al partido con la idea de disfrutar de la experiencia. ¿Cómo se marchan? Hombre, a ver, siempre que pierdes no te vas con muy buenas sensaciones. Siempre te gusta haber ganado. Siempre piensas que hay detalles que te pueden haber hecho mantener el partido. Pero al final, la experiencia aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en el hotel, nos vamos con una alegría y muy buenas sensaciones de haber participado. David Montes, de la celebración del 99. Dice que usted comentó en la previa que al final no hubo plan A y aún así han estado en algún momento muy cerca. ¿Qué cree que ha podido fallar? Pues ha fallado que. En ataque posicional sí que hemos conseguido que no nos metieran gol, no nos generaran mucho, pero cuando tienes delante al Futsi fallas en una falta, un córner y una pérdida de balón y ya hemos tenido que pasar al plan B. El plan A era hacerlo largo en ataque posicional, no fallar. Hemos fallado alguna vez, como es normal con la juventud que tenemos. Entonces era pasar al plan B, que era intentar con portero jugador en la segunda parte si estábamos en marcador, que es como creo que ha ido el partido. Muchos también preguntan que ha sido muy bonita, seguro, la experiencia de estar en esta copa. Supongo que deseando volver. Por supuesto, deseando volver y sobre todo deseando estar otro año más en Primera División. Al final, la Copa es un premio a la temporada pasada y al inicio de esta temporada y la idea es seguir en esa línea. El objetivo ahora, por supuesto, del club es mantenernos en Primera División y el año que viene ya plantearnos si podemos repetir esta bonita experiencia. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto. A vosotros. A continuación viene el técnico de...
partido bastante duro, bastante físico, por lo menos exigente para nosotras, pero bueno, dado el rival que era, la verdad que nosotras salimos súper satisfechas, muy orgullosas del trabajo que hemos hecho y la verdad que muy contentas. Y claro, sabíamos el rival contra el que nos enfrentábamos y que iba a ser un duelo bastante difícil de ganar, entonces a veces la cabeza puede fallar, pero bueno, yo creo que la unión de todo el equipo, la verdad que ha demostrado lo que somos, que bueno, solo había que verlo. Muy contento, la verdad que ha sido un chute de moral, veníamos haciendo unos partidos en Liga bastante buenos, vamos a intentar seguir la racha ya en Liga porque es lo que nos importa, y la verdad que muy contentas y para arriba todo lo que podamos.